Y así, con la muerte de esta vieja, comienza nuestra historia. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Venid en su ayuda, santos de Dios. Salid a su encuentro, ángeles del Señor. Cristo que te llamó, te reciba. Y los ángeles te conduzcan al regazo de Abraham. Recibí su alma y presentarla ante el altar. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz eterna. Recibí su alma y presentarla ante el Altísimo. ¿Quién va a proceder con el ataúd? Proceda. Dale duro para que no se lo roben. Hoy están de suerte. Ha comenzado el juego de la bolita, señoras y señores. Están de suerte porque papi paga el doble. Aquí tenemos la bolita, señores. Este juego de la bolita lo juega todo el mundo. Lo juega la bolita, lo juega la fe, también la mamacita. Páralo ahí. Este soy yo, Ernesto Garibaldi, para servirle. Pero todos me llaman papi. Principalmente las mujeres, ¿me copiaste? ¡El juego de la bolita! ¡Usted, chamaquito! ¡Usted, chamaquita! ¡Y usted también, caballero! ¿Dónde está la bolita? ¡Aquí hay un guapo! ¡Aplauso, caballerito! ¿Dónde está la bolita? ¿Estás seguro que es algo que te quiere? Ahí mismo. ¡El niño ganó! Acabo de ganar el niño. Te duplicamos su dinero para que usted vea lo fácil que ganar en este juego, porque hasta los niños ganan. ¡Claro que sí! Papi, ya que estamos de suerte, ¿por qué no duplica ese dinerito también? Sí. ¡Viene arriba! ¡Ahí se va la bolita, 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 se va la bolita! ¿Dónde está la bolita? ¡Ahí! ¡Ganó de nuevo el niño! Aquí, el orgullo de la familia. Gillo, mi hijo. Bueno, feo y rebejó como su mamá, pero yo lo quiero. ¡Caramba, qué suerte de principiante tiene el muchacho! Ahí está duplicando su dinero. Pero tranquilo, permítale que los demás sigan jugando. Y este, nuestro negocio. Engañar a estos palomos. Que vengan los adultos, ya estamos los de muchachos. ¡Explota ese tipo! Vieron lo fácil que ganar, hasta los niños ganan. Sí, sí. ¡Saquen su dinero! Que lo que viene es grande. Miren la bolita, ahí está en el centro. Viene la bolita, viene la bolita, viene la bolita. Escojan, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Papá, dobla eso, dobla eso. ¡Dobla eso, dobla más! Muchacha. ¿Dónde está la bolita? ¡Ay, papá! ¿Seguro? ¡Ay! ¡Ay, qué pena! ¡Perdió! Señora, no, 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 no. No me le ponga la mano a mi elemento de trabajo por... señor. ¡Ay, ay, la policía, la policía! ¡Corre, corre, corre, vuelve! ¡Espérame, espérame! ¡Copa, llévame al caso! ¡Es que está muy gordo! ¡Corre! ¡Dobla aquí! ¡Pero yo no entiendo! ¡Estos policías son híbridos que no se canten! Mi madre siempre me decía, estudia una carrera, mijo. Y mira la carrera que me han dado. Uf. ¿Ustedes no han escuchado un refrán que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante? Bueno, ese día yo no aguantaba más. Desde que la me ponga abuela. La culpa es de tu mamá que se lo llevó todo. Y que no había nada que llevase. Bueno, se llevó lo poco que había. Tú lo que tienes que dejar de estarte hartando de alcapurria, porque mira cómo está como un pionono que casi no puede ni correr. Claro, esos policías estaban en forma.
Vamos a tener que cambiar de lugar. Esos pocos nos tienen a nosotros ubicados. Mejor vamos para el Parque Colón. ¿Verdad que ahí no? Porque ahí fue que inventamos lo de la gárgola. Una sardina. Bueno, eso es lo que hay. Lo que hay que cambiar de truco, porque no estamos consiguiendo dinero ni para comer. Páralo ahí. Señores, ¿se acuerdan cuando yo les dije ahorita que habían dos clases de hombres? El que espera que le regalen las cosas y el que sale a buscar. Señores, ahora mismo, nosotros somos el primero. Hasta Mahoma se equivoca. Es el banco que no quiere sacar de aquí. Quiera Dios que no sea la junta fiscal, porque ahí se fue, ¿verdad? Por el medio te lo presento. No, de la presente. Sí, bueno, por el medio de la presente. Le fornico. Le comunico. Según el decreto 101-10 de la transferencia de bienes patrimoniales, le comunicamos heredero en el proceso procedente de la fallecida Herminia Flores, tía segunda por parte de padre, habiendo heredado el negocio imprenta La Maravilla y el inmueble que ocupa y un edificio. ¿Una imprenta? Sí, y un edificio. ¡Somos ricos! ¡Sí! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Niño, somos ricos! ¡Se acabó la pobreza! ¡Se acabó la sardina! ¡Dios mío, gracias, papá Dios, que te acordaste de nosotros! ¡Sí! Ven acá. ¿Y quién es tía Herminia? Thank you.
no sé si reír o llorar. Pero también se llora de la alegría, ¿eh? Mira eso, mira eso. ¿Y es el palomar de nosotros? A caballo regalado no se le mira el diente. Hazle una cara de los colmillos. No exagere. ¿10 pesos, ratón? Buenos días, caballero. Ay, pero ¿pa' dónde va? ¿Pa' dónde va? Papá, pero esta vaina es de nosotros. De ustedes. Nosotros somos los nuevos dueños de este edificio. Tú me excusas. ¡Wow! ¡Qué lobby! ¿Tú no vas a guardia nuevo? No empiece, Gillo, no empiece. Esto con un poquito de ácido de agua se pone nítido. Pero, animal, ni con el Banco Central se arregla esta ñeca. Ay, no exagere, no exagere. Mira esto, míralo. Esto es un diamante en bruto. Está fuera de servicio. El sensor tiene 30 años fuera de servicio por mantenimiento. ¿En qué les puedo ayudar? Permítame presentarme. Mi nombre es Ernesto Garibaldi y vengo de parte de tía Herminia. Yo soy Gillo, el hijo de papi, el dueño de esta mármara. Doña Herminia. Sí, mi amada tía Herminia. Que en paz descanse. ¡Ay, qué sorpresa! Y yo con este decricaje, mi amor, que parece una loca, no esperaba visita. Yo soy Teo del apartamento 3B. Mucho gusto. Sí. Vengan, que yo los llevo. Gracias. Usted sabe que es muy extraño que doña Herminia nunca me mencionó que tuviera familia. La pobre, que en paz descanse. Amén. Sí, amén, amén. Yo tampoco entiendo por qué ella era loca conmigo. Ay, pobre tía Herminia. Doña Herminia, ¿usted me tiene harto a mí? ¡Ah, pues múdate! ¡Acabe de morirse ya! ¿Quién se tiene que morir aquí eres tú? Usted sí va, usted no se gobierna. ¡Mamá! ¿Qué es lo que tú quieres? Él es Ramón y Ramona. Ellos son Gillo y Papi, los nuevos dueños del edificio. Bueno, el edificio está un poco descacarado, así como la señora, pero tiene su encanto. Pasen, por favor. A mí me parece perfecto. Se respira un aroma como... Por favor, llevo aquí, aquí. Así es, mi hijo. Gillo. ¿Y a usted le gusta así con el caballero? No, no. Yo soy loca con los caballos. Me imagino, me imagino. Construido en 1939. Bastiado de concreto. Sólido, robusto. Ya no hacen vigas así. Oh, my God, qué viga. Páralo ahí. Y llegó mi golpe. La tusa de mi cuerpo. Se freco. Oh, my God, qué viga. Vecina, cuánta carne yo en cuaresma. Ella es Nina del apartamento 3A. Sí, mucho gusto. Yo soy nuevo. ¿Por aquí? Sí. ¿Por aquí? Sí. Se freco, ven. Eso es todos los días, mi amor. El hijo de la sierva. Eso es gritando el día entero, igual que la mamá, que el mundo se va a acabar. Y me tienen harta. Vecino. Vecina, hablando de usted y de las bendiciones del Señor. De aquí con los dueños del edificio. Pero tranquila, que Cristo viene, hermana. ¿Oyó? Bendiciones. Amén. Chabala, jalala, jalala. Pero usted sabe de lengua, ¿eh? No, pero la sé usar muy bien. Vengan por aquí. Tranquilos, ese temito. Es un muchacho muy peligroso, ¿ok? Vengan. Bueno, Moreno, y usted verá cosas peores. ¿Y cuántas personas viven aquí en este edificio? No muchas, porque usted sabe que este edificio está un poco destruido y eso. Pero nada, ustedes quedan aquí en ese apartamento. Cualquier cosa que ustedes necesiten, yo estoy a su orden y su desorden. Ay, coño, pero el chiquito muerde. Muchacho, al fin.
Ahí sí. Ahí sí. Hogar, dulce hogar. Mira, 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 mira. Hey, bien. Oh. ¿A ti no te han dicho que es mejor un pastel para cuatro que una mierda para uno? No, muchachos, esa regla con caballá. Tranquilo, esto es nuestro. ¿Y está aquí todavía? ¿Qué cosa? El cuerpo, porque siente como que está aquí, papá. ¿Y esa es ella? Me imagino. Guardia Galdén era más vieja que la raquiña. No es el Dania. Herminia, Herminia, apréndetelo. Ay, yo era su sobrino favorito. Si mami te oye. Cállate con eso, ¿eh? Te lo estoy diciendo para que no desafine. Esto es lo que se llama un mueble. Ay, me puedo morir aquí mismo. Muchacho, ¿y esa boca? ¿Qué es lo que mierda está saliendo de la llave? Eso es falta de uso. En este edificio nada sirve, nada. Lo importante no es que funcione, es que deje. Ah, porque comienza a dejar antes de que se nos desgrane arriba. Vecino. ¿Un martini shaker? No, gracias. Es un poco temprano para eso. Lo que pasa es que en Hollywood la noche arranca desde ahora. Vine para que me lleve donde está la imprenta. ¿La imprenta? Sí, mi imprenta. El orgullo de este edificio. Usted sabrá que yo me comunicaba diariamente con mi tía. Ay, pobre tía Herminia, que en paz descanse. Para preguntarle sobre su salud. Y ella siempre me hablaba de su negocio. Ah, ustedes hablaban a diario en negocio. Sí. Imprenta la maravilla. Mi amor, ¿y dónde yo tenía la cabeza? Pero claro que sí, que yo sé. Ven, que yo te llevo. Follow me. ¿Usted siempre mira a la gente así? Tranquilo, que eso no es sonrisa que tumba en coco. Además, tú es un mirón. Yo lo vi a usted haciéndole ojo bonito a la niña. Sí, es que los ojos están puestos para ver. Hay que liberar esa plebería, mi amor, porque si no se libera ese mal humor. Ella es seria, ¿verdad? Cuando duerme. Y perdone la molestia, pero yo como nuevo propietario de este edificio necesito tener control de todo, principalmente de la imprenta. Sí, esa imprenta me tiene a mí emocionado. Pero esto está... Bastante jodido, sí. Y falta y... mucho más por aquí. Esta es tu maravilla. No, yo no entiendo. Como tía Herminia puso eso en ese testamento, va a dar la impresión de que esto era un negocio próspero. Esa mujer daba turureca al final, había que creerle a la mitad. ¿Y desde cuándo esto no funciona? ¿Desde cuándo tú no hablas con ella? ¿Desde los 15? Porque esto hace rato que quebró. ¿Y quebró? Sí, quebró. Es que nadie lee ahora mismo todo de Facebook, los Twitter, los WhatsApp, los YouTube, eso. Aquí no hay nada. Bueno, siempre te toca vender tu cuerpo. No. Yo no soy ahí. No. No. Yo no hacía lo mismo. Y Nina nunca te va a hacer caso. O sea, la yagua que está para uno no se la comen los burros. ¿Tú me estás llamando burro? Es un dicho. ¿Para durar 20 segundos? Tú sí durarías más, tu Gio. Me paro de aquí, te doy todo. ¿Y cuánto sí? ¡Vamos, Palomo! ¡Que hoy no es domingo a trabajar! ¡Ya va!
La doña sí jode. ¡Ey! Más respeto. Y si alguien se va a lamber a mi madre, soy yo. ¿Y quién ha hablado de matarla, mi hoy? Bueno, Moreno, usted tranquilo, que si el paciente come, hay esperanza, fuerza. Si usted lo dice. Hola, vecino. Hola. Hola. Vecina, ¿usted cree en el amor a primera vista o tengo que pasar de nuevo? ¿Cómo lo tratan en el edificio? De maravilla. Mejor dicho, de ahí, se daña. Vecino, si usted quiere guardar su maleta, quitamos la orden. Bueno, pues entonces bajo ahorita y le damos. ¿Cómo? Digo, hablamos. ¿Quién? Que si quiere venir a una película. Amor, romance, acción. Páramelo ahí. Señores, yo no soy palomo. Lo que pasa es que yo no quiero que ella piense que yo soy un tigre acelerado. No. La oveja mansa se mama su teta y la ajena. Dame la play. Bueno, si te lo dice, así lo haremos. Ay. Ay, miré de nuevo, ¿qué? Ya. ¡Oh! Y esa cara de felicidad, somos ricos ya. ¿Qué? La imprenta. Ay, no hay imprenta. ¿Qué? Si yo subí arriba y no hay nada. Papá, ¿cómo que no hay imprenta? Nosotros vinimos para eso, fue. Te están robando por atrás. Sí, me están robando. Pero el corazón, Gillo, el corazón. Un chapeador siendo chapeado. Papá, esa mujer es un cuchillo, ¿eh? Ay, Gillo, la vida no sonríe como quiera. Oye, vamos a ponernos para esto, vámonos de aquí, vámonos, vámonos. Vamos a ponernos para esto, vámonos, camina, camina. Hola. 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 Sí, miren, nosotros somos... Mamá, dice que ustedes son unos de edad. Heredero. Los dueños de Tañeca. Dios bendiga. Dios bendiga. Ok. Qué lindo el niño. Lamentamos mucho la muerte de su tía Herminia. Mi pobre tía Herminia. Que en paz descanse. Amén. Amén. Amén, hermano, amén. Bueno, vinimos a informarle que vamos a aumentarle un 30% al alquiler de este apartamento. Hola, vecino, mi hijo y yo queremos hablar con... ¡Mamá! ¡Visita! Oh, dime. Como usted sabrá, mi tía Herminia... No me hable de Herminia, que Herminia y yo éramos como hermanas. Sí, qué bueno. Y ella nunca me habló a mí de que tuviera un sobrino. ¿Nunca? Ah, bueno, como usted comprenderá, mi tía Herminia es un poquito mayor y la edad no perdona. Ajá. El caso es que somos la nueva administración. Por eso le hemos aumentado un 30% de alquiler. Que Dios te ayude, mijo. Hola. Tú no tienes que pagar nada de alquiler. Bueno, y si desea pagar algo, que salga de tu corazón. Le aumentaremos un 40%. ¿Un 50%? Pues son basuritas, jeje. Queremos darle la información que vamos a tener que aumentarle un 70% al alquiler. Hola, señor. Venimos a aumentarle la renta. Bueno, no nos fue tan mal, ¿verdad? Vamos. Tenemos que hacer algo. Estamos feos para la foto. Es bonito para los recordatorios. ¿Y ahora? Pero bueno, ellos saben o no saben. ¿Y qué es lo que van a saber si quieren de que subiera alquiler? ¿Y aquí alguien paga alquiler? Mi mamá dice que y me dio por lo que hace conmigo, ¿eh? ¿Por qué no le pedimos que se vaya? A los dueños del edificio, no me digas ahí. Pero tú sí eres animal. Lo que hay que buscar dos tigres y darnos golpear. ¡Mamá! Tranquila.
Que yo hablo con el señor de la oscuridad y él me resuelve. Mira, mírame el favor, no me hables de este pájaro. A mí no me metan en su lío. A mí tampoco. ¡Ya! ¡Ridículos! Nosotros hemos sacrificado demasiado para tener lo que tenemos. Y de nosotros depende el futuro de este negocio. Hay que matarlos. Mata a una gente. Eso es necesario. Pero aunque te diga que ellos son malos, yo sé, Señor, que tú puedas ablandar sus corazones para que no pase nada, para que no haya nada, ninguna desgracia en este edificio. Por favor, Señor, dime que yo puedo pensar, Dios mío, que yo no quiero más a gente. Pero, Señor, mira, si yo lo mato, Padre, por favor, permítelo, Señor. Tú sabes que es por mi casa, tú sabes que no pone malo, tú sabes que yo no soy mala. ¿Qué te parece este? ¿Este se alquila? Yo estoy muy vieja, peta vaina. Y que matando gente te altura el juego. ¿Qué usted quiere que yo haga? Que me dé una felicidad. Cuando usted se muera. Yo, igualito al baile. Fui feliz cuando se murió. Claro, usted azara demasiado, doña. No, el que aquí el que azara eres tú, porque el que vive en mi casa arrimado eres tú. Soy yo que azaro, ¿verdad? Usted está llamando mucho al lobo, ¿yo? ¿Y qué? Usted va a sufrir cuando yo me vaya de aquí. Ah, eso dices tú, papito. Este también. ¿Te dije? La gente le está yendo la mano, oye, hay que matar. Coño, sí. Y ahorita son buena gente. ¿Tú lo conoces para defender? Desgraciado, pero fuiste tú que me dijiste. Está como sensible hoy. Ok, yo no quiero matar a nadie, ¿no? Una mano de pintura y listo. ¿Vecina? Hola, bebé. Mi mamá dice que hay que apagarte ese fuego que tú tienes adentro. Escúchame, vecino, yo. Qué costa con esta mujer, Dios mío, ¿eh? Mire, y hablando de fuego, la vi haciendo el ojo bonito al papi. Ay, es el chisme. Llévele esa galletita para que se endulce la vida. A los hombres se conquistan con la boca. Por la boca. Oh, ¿y usted, vecina? Hola, chiquitín. Bienvenido. ¿Te gusta la galletita? Me gusta lo que usted me quiera dar. ¿Y tu papi dónde está? Buscando el moro, usted sabe cómo es. Ok, bueno. Mucho gusto. Yo soy Nina. Y yo soy lo que usted me quiera poner. Qué frequito. Oye, dile a tu papá que me disculpe, hombre. Yo no sabía que ustedes eran nuevos herederos del edificio. Yo estoy ahí mismo, en el 3A. Dile que vaya por allá, que estoy a su orden. A su desorden. Pues gente muy sensual en este edificio. ¿Cómo? No, dolido por la pérdida de la tía Rosalinda. Ah, ¿será Hermina? Esa misma. La verdad es que la tía Hermina era como una madre para mí. Oye, eso. Y yo con una mamá también. Papi, no se te olvide decirle a tu papá que pase por allá, ¿eh? Que le tenga un tececito. Caliente. Está bien, yo le voy a decir. Pero no como usted me atrevo a trabajar. ¿Quién era? Coño, pero usted parece periodista, ¿eh? Será la última que quedaba. Prepárense para lo que viene, porque muy pronto van a tener que llamarme Doña Nina. Acuérdate de los pobres cuando tú seas rica. ¿Quién lo diría, Gillo? Nosotros cogiendo lucha en Puerto Rico y mira ahora, emprendedores. Si seguimos así, vamos a estar navegando por el Caribe. ¿En un crucero? No, no, en nuestro propio yate. Claro, con esos cuartos que nos van a esos palomos, no más de un golpe más. Seguimos así, vamos a tener que comprar el edificio del lado. Si no se nos da grana arriba. Ese de abajo que quedó loca conmigo. Mira, te entrego un niño, devuélveme un hombre. Hey, ¿para dónde te vas? Esto es para gente grande, ¿eh? Atiende un macho de hombres.
Nina, mi amor. ¿Y quién carajo es Nina? Señores, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. ¿Y qué diablo del diablo? Entra, Lucifer. Que yo sepa, la mujer tuya soy yo, ¿ah? Y parece mentira. Es una cosa, pero que me quieras estafar a mí, que soy tu esposa y la heredera de todo esto, es otra. Un momento, ex esposa. Ex esposa, bueno, que yo sepa, tú por pendejo no has querido firmar el papel del divorcio. Bueno, mira, te íbamos a llamar, lo que pasa es que no hemos tenido tiempo. Ay, no, no, no te dio tiempo, porque es que estabas esperando venderlo todo, gastar los chavitos. Es que tú te crees que yo no te conozco, papito. Ay, no, no, no diga eso. Solo vinimos aquí a averiguar si realmente tu tía se hubiese muerto. Ay, qué buen samaritano, Dios. ¿Verdad, Gillo? ¿Gillo? ¿Gillo? No, 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 yo no. Yo hago lo que él me diga. Te lo he dicho, que si sigues los pasos de tu padre bueno para nada, vas a terminar en eso, en nada. Además, mira esta pocilga. Usted no se abochornan. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que este abanico se desprendió de ahí, pero ahora mismo hablo con el conseje. Sí, sí, sí. ¡Húyele! ¡Córrele los problemas como siempre! ¡Pendejo! Gillo, ven acá. Gillo. Ven acá, háblame claro. Espérate, espérate, voy a hacer un mandado, espérate. ¡Gillo! ¡Espérate! ¡Gillo! Mamá, píntame ese meñique bien, por favor. Mira, muchacho, ¿quién es que te la ha pintado siempre? Mira, mira, siempre me la pinta mal. Mis amigos siempre se están burlando de mí por eso. ¿Y qué amigo? ¿Tú tienes amigo? Tenemos otro problema. Usted nunca ha tenido un impulso contra una gente y no lo hace. ¡Dame entrar por el baño! ¡Fuego, qué bajo! ¡Me está llevando quien me trajo! ¡Mentiroso! ¡Déjame entrar por el baño! Diablo, esa mujer me tiene vuelto loco y sin idea. Y no he podido quitármela de encima. Nada más me falta guindarla. Bueno, el caso es que necesito que me haga un favor. ¿Usted quiere que yo le ayude a guindarla? ¡Pide perdón! ¡Perdón! Si yo perdona, ¿cómo yo no te voy a perdonar? ¡Pasa, pasa, pasa! Que me dio una manito con un abanico que se desprendió del techo. Que se hubiese caído encima de ella. Siga así que te va a llegar lejos. ¿Cuál es el problema? No, 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 no. El problema lo vas a tener tú si no arreglas la mierda esa. Aquí hay que poner la gente en cintura en este jodido edificio, coño. Hola, vecina. ¿Puedo hablar con usted? Me gustaría que usted supiera. Le dijo el chiquitín que estuvo de visita por allá. Ay, yo. Ese muchacho es travieso, sí. Ay, ese muchacho lo que le hace falta a una mamá. ¿Usted cree? Bueno, precisamente de la madre de Gillo quiero hablarle. Mire, resulta que ella... ¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno, sí. Ay, me estaba preguntando. Que como que un hombre así como tú, sexy, rico. Ay, mírate su bigote. Como que tú estás solo, papi. Bueno, solo, solo... Es que me han roto mucho el corazón. Sí. ¿Se lo rompieron? Ay, la madre de Gillo nos abandonó por un dembocero. Maldita. Sí, por eso es que yo no creo en el amor. Bueno, no creía.
Ay, a ti se te ve que has sufrido mucho. Y que nunca te han llevado al teleférico. ¿No te han subido? Ay. Tú no has gozado de la vida, papi. No, vecina, no he gozado. A esta vida yo he venido a sufrir. Deja de eso, papi, ese drama y eso, que yo te voy a enseñar una cosita. ¿Es qué? Para, para. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es el palomo ahora? Dime. Aprendan del maestro. Ahora yo me tiro a muerto para que venga ella y me recoja. Novatos. Imagina. Ponte cómodo. Vengo ahora. No, nena, es que tú eres muy ingenua. De seguro tú no me has visto muchos hombres. No, papi. Yo he visto unos cuantos. ¿Eh? Ay, pero no. Así como tú. Que me pone esa trenza así de pegándose. Bueno, llévame un poco suave porque, mira, quiero hacerte una salvedad. Yo en el primer round como que me mareo. Pero del segundo para allá, ahí es que yo suelto todos los trompones. ¿Está bien? ¿Mejores amiguitos? Sí, 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 sí. Es la primera vez que me pasa algo así. A mí también. ¿Tú sientes lo que yo siento? Lo mismito. Nosotros viviendo aquí solito. ¿Qué está pasando? Suelta ese muchacho en banda. Bueno, es que así es de revejido y feo como su mamá, yo lo quiero hacer. Óyeme bien, bonito. Hasta que tú no me pongas ese anillo ahí, este cuerpo no va a ser tuyo.
pero Nina, yo pensé que ya teníamos algo adelantadito. No. Pero ni siquiera un besito. La crédito. Pero Nina. ¿A dónde tú vas? Tranquilo, papá. Yo te lo puedo explicar. Yo estaba de lo más tranquilo. Cuando... Ya, ya. Lo sé todo, lo sé todo. Sí. Sí, hombre, también que íbamos. Hay que buscarle la solución a este problema antes que todo el mundo se entere. Aquí vamos a ir todos presos. No, hombre. ¿Cómo se le ocurre a tu mamá aparecerse precisamente ahora que yo tengo mi mundo hecho con Nina? Y fue ella que me votó a mí. No fui yo a ella. De seguro va a boicotear los planes que yo tengo con este edificio. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ya ella está ahí? Tenemos que matar a tu mamá. Ya, 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 ya. Me dejan hecho. Que ustedes también hubieran dicho lo mismo. ¿Qué vaina es? Mira, le dieron hasta con el ablandador de carne. Nada más faltó que le dieran con la mano el pilón. Entonces, cuando lo tienen en el suelo abimbado ahí, lo tiran por el tragalú. Y yo te voy a decir algo. Ese chamaquito es un sádico. ¿Y de verdad ustedes creen que fue el muchachito? Desde la cuarta lo dejó caer. ¿Desde cuatro pisos? No, y él se asomó a ver si cayó muerto. Y él abrazando el papá de él, como que nada pasó, su igualito. Virgen de la Alta Gracia, pero fue el demonio que se mudó aquí. Dios, ese tiene tiempo viviendo acá, mamá. Mira, no, y no solamente eso, señor. Yo escuché clarita cuando esa esposa de ese señor dijo que tenían un comprador para este edificio. ¿Para el edificio? ¿Cómo que la esposa? La mamá del chamaquito. ¿Pero de qué maldita esposa ustedes me están hablando? Los próximos somos nosotros. Tenemos que hacer algo, señores. Va a vender el apartamento y nos vamos a quedar sin casa. Mío, pero los hombres son todos unos malditos perros. ¡Silencio! Es que no me entienden y no me gusta repetirme, caramba. El problema aquí es que hasta que ellos nos laman a todito lo que estamos aquí, ellos no van a parar, mi amor. Primero llegaron dos, después vino tres. Ahorita viene la familia entera porque están reproduciendo así como la pelotita que le salen a Ramón en la espalda. Esa mismita. Ya tenemos uno abajo, mi amor. ¡Hay uno abajo! Y si le hubieran hecho caso cuando yo lo dije, ahí era que yo tenía la razón, mi amor. ¿Eh? Pero no. Entonces ahora lo que yo quiero es que ustedes se pongan a trabajar y ustedes cuatro, métanle candela. ¡Ese me lo lambo yo! ¡Búscame una pistola ahora mismo! ¡Sangre! Y que no se les olvide que la dueña de esto aquí soy yo. Y me hacen el favor, mañana mismo recogen todas sus cositas y se van pa'l cara. Y denle gracias a Dios que no los demandé. Porque eso es lo que se merecen los dos por vividores, por parásitos, por chapeadores que son. No lo puedo ni creer. Parásitos lo que son. Me tienen hartas que me tienen. ¡Y me botas al conserje ese! La mujer me la dejan a mí. ¿Qué fue? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¡Ese escándalo, vecino! Una gente tan decente y tú haciéndole bulla. ¡Cállese! ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Ridículo! Yo no sé cómo yo me relacioné con esa maldita loca. No, y ella llega como si fuera parte de la familia. Y yo, real, ¿cuántas veces tú has visto a tu mamá? Con esta. Yo la he visto tres veces. Ah, cuando naciste, cuando no votó, y ahora que vino como una fiera a sacarnos del edificio. De esa mujer hay que salir. Tú estás hablando tanta baba y es por Nina. Ningún Nina. Yo no me pongo loco con cualquier mujer. Ajá. ¿Y la rubita de la farmacia? La morrita con los pies cuchillos. Esa no cuenta. Ajá. Y María Macho, que no la quieren en los... Creta, coño. Hey, señores, el diablo es sucio. Ya ustedes vieron, yo no tuve que ver con eso. Ahorita yo lo que estaba hablando era plume burro.
Y tú me dices si sigo. Mira, Gillo, tú no sabes nada. ¿Que no? Y la del tubi, que no se pega la manguera de una junca. Y la morenita de Santurce. No, pero eso fue un romance de una sola noche. Sí, pues ya te salió corriendo a ti. Porque no tenía dinero. La vieja con barba que tú chapeabas. Bueno, sí, esa me daba dinero. Pero con ese dinero te compré una bicicleta. Sí, pues eso no se vale, porque esa bicicleta usted la vendió por hierro viejo. ¿Y tú querías quedarte 5 meses ese día? Por estar calibrando en la calle. Esos son problemas míos, no suyos, agentado, ladronazo. Torcido. Bueno, ella tenía brecha. ¿Y cuál es el problema? De toda esa loca que tú has tenido, nada bueno tú has sacado. ¿Que no? De una loca de esa naciste tú, que es lo más grande que me ha pasado. ¡Ja! No te vayas en sentimiento conmigo, no te voy a enfriar, ¿no? Bueno, mijo, tú lo vas a entender cuando tengas tus hijos. Tú y yo somos un equipo. ¿Está cerrado eso? Es verdad, yo tenía una cuanta loca. Pero déjame decirte una cosa. En la vida hay... Tú no ves que tú lo dañas, papá. Tú lo que estás frustrado, falta de un psicólogo. Oye, mira cómo tú le vas a hablar a esa mujer. Tu primer loco. Ella amenazó con llamar a la policía y estamos calientes. No, si ella pelea, yo le sigo la corriente. Hasta ver qué se me ocurre para sacarla de aquí. ¡Mami, llegó tu pa! Pero... Diablo, ¿la mataste? No, yo andaba con usted. ¿Usted la mató con la mente, porque chivo? Ah, no, yo busqué un sicario de seguro para que la encontrara sola y le arrancara el cocote. Está bien, está hablando de más. No, yo nunca he pensado matar a nadie, mucho menos a ella. ¿Por qué tiene media hora diciendo que la quiere matar? Pero una cosa es que yo lo diga y una cosa es que yo lo haga. Ahora sí es verdad, tenemos 2 muertos en la costilla. ¿Y cuál fue el primero? Yo hablando de disparate, tranquilo. Pero espérate, hay que verlo positivamente. Volvimos a ser dueños de esta mármara. Pero animal, no hicimos pasar por los sobrinos de la tía. Le quitamos su herencia, ahora ella parece muerta. ¿A quién tú crees que le van a echar la culpa? ¿A la vieja del segundo piso? ¿O al tullido del ascensor? Mierda. Ese delincuente, también que se veía, mató a la mujer. Ay, Dios mío, ay, no. Y también que estábamos con doña Herminia. Esto es una locura. Mamá, por favor, vámonos. Sí, vámonos. ¡Un mismo momento! Entonces lo piensan dejar todo por 2 rastreros. Bravo. Ramona, ¿dónde tú piensas ir, mi amor, eh? Ah, ¿verdad? Y está en la flor de su juventud. No, mi amor, estás vieja y acabada. Con un hijo bachatero que tú sabes que nunca se va a pegar. Y allá la sierva, mírame. Lo único que tú sabes hacer es papel. Ve, mi amor, y protege a tu hijo. Y en tu caso, mi amor. Bueno, lo tuyo lo sabe el pueblo. Se acabó el juego. Porque esto lo resolvemos nosotros, ¿ok? ¡Un hombre! Ya yo sé lo que están pensando. ¡Ay, que eso está fuerte! Y tienes razón. ¿Pero qué hago? ¡Me mato! Vamos a tirarlo por aquí. No, 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 no
por ahí no. Por ahí no. ¿Por qué no? Después resucita. ¿Qué resucita? Es cemento que tú estás hueliendo. Llévese de mí. Por ahí no, ya. Que ni se te ocurra decírselo a tu abuela. Tú me vas a cara de calé a mí. Abusador. Yo no he matado a nadie. Lo que pasa es que a mí me sube la mano y usted me lo está jalando. Ay, volteame. Ay. Que no se te ocurra soltarla ahora. Ay, la mamá. Y tú no me la jalas. ¿Oíste eso? Ya, ya, ya. Dije que no se habían dado cuenta. Resulta que la sierva del cuarto piso hace una pasta que se convierte en papel, que los locos del segundo ponen a secar en el techo, para que luego el estudio y el gremio impriman billetes, que luego el loco de la ascensorina envejece con piedra para darle ese look en como de usado. ¿Le llegaste? Vecinos, si no vieron nada, nosotros tampoco. Calma, 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 calma. Si el problema era el alquiler, eso no va. ¡Cállate, asesino! No, 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 espérate, las cosas no son así. No, y además eso tiene una explicación. Abusando de gente trabajadora que se gana su dinero honradamente. ¡Mamá! Dime y le vuelo la cabeza. Azaroso. Jesucito. Así me mata, coño. No, 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 no fui yo, no fui yo. ¿Y tú por qué no me dijiste que las galletitas estaban envenenadas? ¿Las galletitas? Pero, ¿de qué galletitas tú me estás hablando? Las que tú llevaste al apartamento. ¿Y esas galletitas estaban envenenadas? Ah, la galleta. ¿Recuerdan la vieja que Guindón lo tenía al principio de esta historia? ¡Charán! No murió de un infarto. Resulta que el Tutti Frutti de este edificio preparaba unas ricas galletitas, pero las sazonaba con tres pasitos y la iba pasando de boca en boca a las personas que él quería eliminar. Bueno, pero como hierba mala nunca... Bueno, si no me quieren, pregúntenle... al goloso del conserje. ¡Pero fuiste tú que me la diste! No, 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 no. Un momentico, ¿ok? Ahora ya va a ser una movie de la galletita, mi amor. No, aquí vamos a enfocarnos, señores, ¿ok? Este señor aquí nos quiere matar para vender el edificio simple. Eso es el problema. ¡Mentira, soy yo! ¡Asesino! ¿Qué? ¡Pero desgraciado, me va a matar! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero eso me está loco, coño! ¡Pero tú me quieres matar, desgraciado, coño! ¡Una mujer virgen que me ha viajado, eh! ¡Vito, si tú me das... ¡Uy! ¡Corre, chico, corre! ¡Bocano, me saludo! ¡Corre!
tú eres un hombre, ¿sal? ¡Mamá! ¡Soy yo! Tenía que ser tú que me estás haciendo gatabala. ¡Coño! ¡Y el loco que tú estás! Ve acá, ¿cuándo es que tú te vas a casar? ¿De qué tú me estás hablando? De que estoy loca por tener un nieto. O si tú quieres dar tu nieto, tenlo tú. Mira, tú me vas a hacer a mí matarte. Tú me tienes harta. ¡Coño! ¡Los hartos me tienes tú a mí! ¡Rápido! ¿Y entonces, lindo? Me jodiste el experimento, desgraciado. Pero ya yo me la envié a tu tía. Y ahora me lo lambo a ustedes dos. ¡Es para la tía Dolores! Herminia. Yo no sabía que ustedes eran banqueros. No me mate. Nosotros podemos servirle para algo. Unas últimas palabras antes de morir. ¡Asesina! Ya me estoy, coño, encojonando. Esa vieja del diablo, coño, va a ser que yo tenga que cometer un crimen. ¿Por qué no me abortaste? Corre. ¿Y entonces? ¿Dónde nos quedamos? Ah, pero tú y el personal, ¿eh? Mira, no le hagas caso a Gillo. Mátame a mí y déjalo con vida. No lo ruego. Tire para adelante, que hay dos hombres. Ok. Señores, vecinos, ya se ha derramado bastante sangre, ¿no? Miren, en la vida hay dos clases de hombres. El que espera que le regalen todo y el que sale a buscarlo. Nosotros somos los segundos. Sí. Vamos a salir de este problema, claro, juntos, porque la unión es que está la fuerza. Y yo le prometo que vamos a hacer de nuestro negocio una maravilla. Confíen en mí. Papi resuelve.
Y así es que se cuenta una historia, carajo. Les presento a mi familia. La sierva. Esa es mi hermana del cuarto piso. Esa mujer está bendecida. A ella le di todos los féferes y químicos necesarios para que hiciera pasta por un tubo y siete llaves. Y ese papel se multiplicó como el milagro de los peces. Los locos de la segunda. Perdón, los genios del papel. Bueno, ya sabemos que en cualquier cartón de huevo siempre hay uno craqueado. Pero aquí todos nos queremos, cada loco con su tema. Y el héroe del trabucazo, sí, el conserje, el verdadero salvador de esta empresa. Aunque nunca se levantó de esa silla, fue el que mejor quedó parado. Porque en esta familia, el único problema que tenemos es cómo vamos a gastar tanto dinero. Mejor de ahí se daña. Porque acuérdense, en la vida no es como se empieza, sino como se termina. ¿Dónde está? Ok, gracias. Gracias, próximo. Muchas gracias. El próximo. Sigo con esta. ¿Dónde está? Ok, usted ganó por los patrones, así que seguimos con el siguiente. Tenemos que apostar por la puerta.